Miren, amigos, el camino que acabo de hacer ahorita con estas piedras. Estas piedras las encontré aquí mismo. Estaban aquí enterradas en el jardín. Alguna vez las trajimos del pueblo de mi abuelito, de allá de Oaxaca. Y pues ya las aprovechamos para hacer este caminito. Un caminito para llegar a nuestro mini estanque. Ya va quedando bonito el jardincito. Pues bueno, amigos, aquí tenemos nuestro bote donde teníamos nuestro mini estanque de 200 litros, donde alguna vez estaban los goldfish. Todavía tenemos bastante lirios acuáticos, jacintos de agua. Esta planta de lirio acuático es muy buena porque es como un filtro natural. Absorbe muchas impurezas del agua, sobre todo el amoníaco, los nitratos del agua, que son dañinos para nuestros peces. Esta planta se alimenta de todo eso y limpia el agua. Entonces es muy bueno tenerlo en nuestros acuarios. Lo único que debes de controlar es que estos lirios crecen mucho. Mira, si te das cuenta, ahorita tapan todo lo que sería el bote. Entonces eso le quitaría el oxígeno a los peces y tus peces pueden morir. Entonces, si tú tienes lirios acuáticos en tu estanque o en tu pecera, simplemente no dejes que crezcan demasiado. Si ves que hay muchos, pues los vas quitando. Ahorita nos vamos a llevar unos de aquí, para que lo llevemos a nuestro nuevo proyecto del bote mini estanque. Por lo pronto, estos van a ser nuestros filtros naturales, el jacinto de agua o lirio acuático. Estos se consiguen donde hay lagos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues bueno, los puedes conseguir ahí en el mercado de Michuca, donde venden los peces. Hay una zona de plantas, ahí los puedes conseguir. O te puedes ir, yo creo, a lo mejor en Xochimilco también te los puedan vender. Donde hay lagos, ahí los puedes conseguir. Pues así llevamos nuestros lirios acuáticos. Muchos de los amigos han preguntado por mi esposa últimamente. Dicen que porque ya no salen los videos. Y pues aquí está ella, les quiere mandar un saludito. Un saludo a todos los amigos que se acuerdan todavía de mí. Joe Black me comentó que ustedes están preguntando por mí. Nada más que, pues no sé quiénes sean los que todavía se acuerdan de mí, pero pues ustedes ya sabrán, ¿no? Los que le han escrito a Joe Black, pues muchas gracias por acordarse todavía de mí. Y pues les mando un saludo y un fuerte abrazo. Que estén bien, sigan viendo los videos. Bueno, pues ahí están sus saluditos. La verdad no le hemos llevado fácil, amigos. Ha habido algunos cambios grandes en nuestras vidas, pero pues aquí seguimos echándole ganas, sosteniéndonos de la mano de Dios nuestro Señor, porque a veces los golpes de la vida son tan duros que necesitas buscar al Creador para que Él te siga guiando. Pues bueno, amigos, aquí estamos. Ahí se me perdió el hilo de lo que iba a decir. El hilo. El hilo. Bueno, aquí seguimos pues trabajando, haciendo los videos, tratando de retomar. Y pues les mandamos un saludo. Cuídense mucho, amigos. Pues ya vamos rumbo a casa, donde está nuestro nuevo proyecto del bote mini estanque, y llevamos nuestros lirios acuáticos. Pues ya llegamos donde está nuestro bote mini estanque. Aquí están los lirios en este bote, ahí los coloqué. Ahorita los vamos a llevar a nuestro bote. Quiero colocarlos donde están estas dos macetitas, ahí en medio. Vamos a sacar los lirios de este bote. Le voy a quitar lo que ya esté feito del lirio. Eso se lo vamos a quitar. Esas hojitas que ya están así como feitas, se las quitamos. Y lo colocamos en nuestro bote mini estanque. Si tú compras los lirios acuáticos y los traes de una laguna, si los traes de... bueno, donde los compras, llega a tu casa y enjuágalos, lávalos con abundante agua limpia. Yo ahorita no estoy haciendo eso porque yo sé dónde yo tenía los lirios acuáticos. Yo sé que están limpios, sé que están bien. Por eso no los estoy enjuagando. Pues ahorita no pasa que traigan caracoles, ¿verdad? Seguramente traen por ahí algunos caracolillos. Miren, este trae una cochinilla. Simplemente no pasa de eso, de que traigan algún animalito, algún caracolito.
pues hasta eso hasta cierto punto pues es normal. Lo que no queremos que traigan, por ejemplo, son las ninfas. Pero bueno, ahí está, miren, en nuestro lirio acuático. Igual lo llevamos a nuestro bote. Igual lo limpiamos, nada más le quitamos todos las hojitas, los tallitos que ya están así como que muertecitos, sequitos. Eso se los vamos a quitar. Si los limpiamos. Y lo llevamos a nuestro bote. Ahí está, miren, ya quedó. Quedó bonito y limpio. Entonces lo colocamos en nuestro bote mini estanque. Nuestros lirios. Ahorita como que no flotan muy bien. Lo que pasa es que estos lirios en ese bote donde los sacamos ahorita, como se dieron cuenta ustedes, ya están muy apretados. Entonces los lirios como que crecieron mucho hacia arriba. Y los lirios por lo general traen unos bulbos. Esos bulbos son los que le dan flotabilidad. Estos ya no tienen esos bulbos, pero por lo mismo de que están tan apretados. Pues así está nuestro bote mini estanque, amigos. Ya está bastante bien para que coloquemos a los peces. Ya ahorita nada más voy a dejarle ahí los lirios unos cuantos días. Para que me ayuden a purificar el agua, a limpiarla. Y pues ya vamos a traer a los peces. Como se dan cuenta, miren, ya esta planta está creciendo. Se ven bastante bien. Y pues bueno, ahí vamos con nuestro proyecto del bote mini estanque. Pues así le dejamos ahorita sus lirios. Dice que quizás después le ponga aquí un pequeño lacito, un pequeño hilo de aquí para allá, la otra macetita, para que los lirios no se nos vengan de este lado. Como yo te decía, los jacintos de agua, los lirios acuáticos, lo único que debes de cuidar es que no cubran todo tu bote mini estanque. Entonces yo voy a tratar de que siempre tengamos la mitad del bote, digamos de aquí para acá, siempre libre, siempre está al aire libre, y de aquí para acá tenga los lirios y las plantas para que los peces tengan por donde respirar. Pues hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Les agradezco mucho por ver los videos y nos seguimos viendo a través de los videos. Hasta pronto, amigos, cuídense mucho.